A ver, vamos a ello. Me voy a ir directamente al de control y vamos a ver algunas cosillas. Empiezo aún así como si no supieseis y ya está. De todas maneras, después repasáis sobre el otro vídeo, ya más en detalle todos los ejemplos. Entonces, a ver. Básicamente, vamos a tener aquí el lenguaje procedimental, que es este. Vamos a usar el lenguaje PLPGSQL, que es una variante de PLSQL, que es el lenguaje de la extensión procedimental de Oracle, que creó Oracle para poder utilizar estructuras de lenguaje procedimental sobre SQL. Esto lo tenéis comentado aquí en el primer fichero, ¿no? A modo de ejemplo, lo único básico con un par de links. Simplemente que aparece PLSQL de Oracle, en el que después se basa el estándar SQL PSM, que es el estándar para estas cosas. Módulos guardados persistentes, almacenados persistentes del ISO, y que Postgres incorpora su versión de PLSQL, la que le pone el PG de Postgres aquí en medio, ¿vale? Vamos a... Sí, este es el primero, el 1 estructura. 1 estructura, ¿vale? Entonces, este es en el que tenéis los ejemplos básicos que están explicados en el último vídeo que subí. Que pues aquí que me paré mucho a explicarlo desde cero con sus hola mundos y sus cosillas, ¿vale? Y ejemplos de estructura básicos y demás. Voy a explicar lo mismo otra vez, pero por seguir lo voy a hacer ya directamente viendo las estructuras, empezando a ver estructuras de control. Entonces me voy a ir al 3, ¿vale? 3, control. Bien. De hecho, tenéis como siempre el link aquí a la documentación, que nunca está de más revisarla, que es donde están todos los ejemplos y se explica todo. Vale, entonces, para ver algún ejemplo, por ejemplo, del uso de if, que ya bien lo conocéis. Simplemente va a cambiar la sintaxis porque estamos en un lenguaje distinto. Entonces, aquí estoy. Creo o reemplazo, si ya existe la reemplazo, una función. Vamos a hablar de funciones y de procedimientos. Esto os lo explicaba en el otro vídeo. Pero una función, para que nos hagamos a la idea, reduciendo mucho, es lo mismo que viene siendo lo que los métodos en Java. Entonces, esta función va a recibir dos parámetros de entrada. A, que es de tipo int, y B, que es de tipo int. ¿Vale? Y los dos son parámetros de entrada in, que esto se puede poner o puede no ponerse. Los parámetros por defecto son de entrada. Y es muy habitual que se programe, digamos, haciendo las asunciones de otros lenguajes de más alto nivel, como puede ser Java, que es el que conocéis, donde directamente pues no pones el in al principio. En el último vídeo ya sí que expliqué los casos particulares que son interesantes, que son estos en el 2, cuando salto estos 1, 2 y 3, ¿vale? Que son los de parámetros de salida, que eso lo tengo en... Sí, por aquí en algún lado. Aquí. Por ejemplo, parámetros de salida. Esto sí que esto es lo más complicado del otro vídeo, que ahí lo explico en detalle y se prueba, ¿vale? Le podéis echar un ojo en la parte 2, pero no es necesario que lo sepamos ahora para poder avanzar en la parte de funciones. Entonces, vamos a asumir la estructura por defecto. Creamos una función, le ponemos un nombre, declaramos los parámetros que recibe, ¿vale? El tipo se pone después de la variable, atentos a esto, ¿no? En Java es al revés. Y le decimos qué devuelve, ¿vale? En vez de poner esto de aquí, es el equivalente en Java, pues a un int método 1 que recibe un int A y un int B, ¿no? Y luego abriríamos llaves y tal. Pues en vez de declarar esto, un método que devuelve un int y que recibe dos ints, tienes lo mismo. Bueno, mayor sería, ¿no? El nombre es mayor, vemos que esta parte es idéntica a esto, solo que cambia el orden en el que se pone variable y tipo, ¿vale? Y hay que decirle claramente que eso, que creamos una función con ese nombre y que devuelve un int, ¿ok? Entonces, le especificamos el lenguaje aquí. No os compliquéis mucho, no tenéis que chaparos las cabeceras, ¿vale? Cuando hagáis los ejercicios, copiáis alguna de las que ya está y sustituís entre el begin y el end principalmente, ¿vale? El resto es más o menos lo mismo. Que de hecho el lenguaje se puede poner aquí o típicamente se puede poner aquí abajo. Más bien yo utilizaría algún ejemplo como este. Pero bueno. Entonces, un ejemplo de eso, pues de int. Yo podría partir de esta misma cabecera, ¿no? Y voy a hacer una función que me devuelva el mayor de los dos números y si no, y si son iguales, devuelva null, por ejemplo.
no porque sea una función útil, sino para simplemente ejemplificar la sintaxis y entender cómo funciona aquí el int. Vale, entonces esto se entiende hasta aquí, ¿no? La cabecera, cómo declaramos una función. Luego empezamos la ejecución, ¿vale? Empezamos la ejecución y podemos poner un if. Si A es mayor que B, nada nuevo, esto ya lo conocemos, aquí no hace falta paréntesis. Esto sí que cambia, hay que ponerle un then. Después de la condición no abres llave. La llave, el equivalente a abrir la llave es ponerle el then. Si sucede esto, entonces hacemos tal cosa. Por eso then. Entonces, si A es mayor que B, digamos que hacemos un return A. Devolvemos el número mayor. Else if. Ojo, no es lo mismo, y esto es importante, no es lo mismo else que else if separado. O sea, no es lo mismo else if todo junto que separado. Y ahora explicaré por qué. Else if, si B es mayor que A, bueno, mayor que A, pues podemos hacer then return B, por ejemplo. Else, para en cualquier otro caso, podemos hacer, por ejemplo, return null o return 0, lo que me dé la gana. Pues return null, por ejemplo. Vale, aquí sí que podemos devolver null en... Bueno, aquí no hay tipo, no hay clases. Bueno, no nos vamos a olvidar de eso. Esto no tiene la distinción, entonces los tipos básicos todos pueden ser null, ¿vale? Que eso es distinto a Java. Un tipo int, un int puede ser de tipo... puede ser null. Y como siempre, todo esto sigue siendo case insensitive. Podéis usar mayúsculas, minúsculas, como sea más cómodo. Vale, entonces, por ejemplo, aquí ya tendríamos... Y, importante, esto sería el equivalente al cierre de las llaves. El end if. Así indicas que se acaba el if. El if que empezó aquí, ¿vale? Tenemos un if, tenemos su else if, tenemos su else y terminamos el end if, al final de todo después del else, ¿vale? Y, igual que hicimos begin, hacemos un end y cerramos el delimitador, que tiene que usar el mismo delimitador que estamos usando, que es el doble dólar este, ¿vale? El doble dólar va antes del begin y va después del end punto y coma. Esto es siempre así, no hace falta que os compliquéis mucho más allá. ¿El delimitador? ¿O lo que? Los dólares. Esto podría ser otra cosa aquí, podrías ponerle algo en medio. Es un delimitador, básicamente. Esto viene siendo, porque a bajo nivel lo que va entre un delimitador y otro lo trata... A ver, ¿cómo decir? Aquí hay como dos capas de abstracción. Tú realmente, aunque el IDE nos está coloreando todo, tú declaras la función... y le dices que la función equivale a un string, a una cadena de texto. Es como si todo esto fuese entre comillas. Yo podría tener como delimitador unas comillas. Vale, así ya me lo colorea distinto. Es como si fuese esto. Tú lo declaras y pones esto. ¿Qué pasa? Como dentro de un bloque procedimental puede haber un montón de líneas, con literales a su vez, con otras cosas que usen comillas, las comillas es un mal delimitador. Es el mismo motivo por el que son problemáticas para cosas como CSV o así. Hay veces en las que tú tienes campos que pueden ser muy complejos, que tienen strings con tipos complejos. Entonces se utilizan delimitadores más complejos que garanticen que no se van a utilizar dentro. Por ejemplo, el $$, que es muy popular. Es raro que tú utilices $$ repetido en algún sitio. Así que se utiliza ese delimitador para ese bloque. ¿Vale? Pero bueno, en la práctica podéis entender la estructura como que esto es coger esto y cogerlo del final, y aquí es sustituir este nombre, parámetros y lo que devuelve. El resto lo podéis copiar y pegar y utilizarlo siempre igual. ¿Vale? Entonces aquí tendríamos, por ejemplo, esa función. ¿Vale? Yo ahora, por ejemplo, tengo seleccionado Postgres y estoy en empresa, ¿vale? Voy a crear esta función, hago control clic aquí y no me devuelve nada porque lo que está haciendo es creándola. La está creando y la está almacenando. Ojo, vamos a hablar de procedimientos o funciones almacenadas. Se habla mucho el concepto de procedimientos almacenados. Lo terminológico ya lo veréis más claro, está más explicado en los vídeos de la semana pasada, que es donde conté toda la teoría. Entonces, si yo me vengo ahora a empresa y no sé si necesitaré refrescar, vemos... esquemas público, que es en el que estoy. Yo tengo aquí una parte que es functions, ¿vale? Aquí tengo las funciones. Estas están creadas del otro día todas y esta se llama mayor. Me vengo aquí y aquí tengo mayor, que recibe un int 4 y un int 4. ¿Vale? Es la que acabo de crear. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿A nadie le genera curiosidad lo de int 4?
El tipo es int 4. Aquí declaré int, pero aquí me lo pone como int 4. Int 4 es un alias de int, ¿vale? Porque en principio el int por defecto ocupa 4 bytes. Tú puedes usar int 4 y creo que puedes usar int 2 para los small int. Son alias, ¿vale? Hay muchos tipos que se pueden llamar de varias maneras. El 4 sí, lo genera automáticamente porque es el valor por defecto. Si tú declaras... No tenéis que preocuparos de eso, ¿vale? Yo podría poner aquí int 4 y lo pillaría igual. Hago clic... actualiza, pero aquí no cambia nada. Int por defecto, int automáticamente ya es un int de 4 bytes, entonces ya es un int 4, ¿vale? Estos son pijadas específicas de cada sistema, que igual en MySQL es distinto. No es algo que tengáis que preocuparos, pero que os suene. Los ints ocupan 4 bytes, entonces es equivalente, tiene un alias más concreto que es int 4, ¿vale? Me parece que puedes usar int 2, que si lo hago así, ahora refresco. Sí, ahora la he sobrecargado. Tengo mayor con int4, int4 y mayor con int2, int2. Lo cual no sé hasta qué punto es un bug, porque para detectar... esto es una liada. Acabo de hacer una sobrecarga con un tipo... Porque tiene dos criadas. Sí, pero ¿cuál es el problema? Vale, vamos a aprovechar que surgió esto para explicar una cosa. Vale, ¿cómo llamo yo a esto? Yo, igual que antes hacía... ¿Os acordáis cuando hacíamos select concat de lo que sea, por ejemplo, ¿no? O year, el famoso year que no nos acordábamos el examen, de algo. Esto es una función, abres paréntesis porque recibe parámetros. Del mismo modo, yo ahora que tengo creada la que he definido yo, puedo hacer mayor y pasarle parámetros. Vale, no necesito un from, porque en este caso pues ya lo pilla. Esto es lo estamos acostumbrados a hacer siempre, usar siempre el from, pero tú puedes hacer select 1 y select 1 pues devuelve un 1. Vale, puedo hacer select hola y me va a devolver una columna hola. Puedo hacer hola 1, 2 y me devuelve 3 columnas, ¿no? Entonces, del mismo modo, yo podría concatenar todo esto y que me devolviese una columna concatenando esto, ¿no? Entonces, yo puedo hacer un select mayor de la función que acabo de hacer. Si ejecuto esto ahora mismo así, ¿qué va a pasar? ¿Alguna idea? No, no toma valores por defecto. Me va a dar un error porque esta función no existe. Esto es como si tú tienes un método definido. El método recibe dos ints y tú lo llamas sin pasarle nada. Te va a decir que no existe, que tendrás que sobrecargarlo en todo caso. Yo no he creado una función, al igual que los métodos en Java, no está definida solo por su nombre, que es el gran error. Ahí hay un concepto que no sé cómo, que suele llamar signature, que no sé si se traduce, no sé cómo se traduce, la verdad. Sería firma, pero no sé si se usa. Nunca lo he visto en castellano traducido como firma. Yo suelo hablar de cabecera, pero no estoy seguro ahora. El caso, una función se define por su nombre, pero también por los parámetros que recibe, ¿vale? Incluso por el tipo que devuelve, ahí ya no me acuerdo de los detalles de cada lenguaje. Creo que directamente el cambiar el tipo no me deja. Si le pongo text, por ejemplo... Me dice que no se puede cambiar usando una función existente. Tendría que hacer un drop function. No, viene definida, creo que, y si mal no recuerdo, en Java es lo mismo. Es nombre y parámetros, ¿vale? El tipo tiene que ser siempre el mismo, no puede sobrecargar el tipo. Bueno, claro, no tiene sentido, porque... Bueno, entendemos por qué. Quiere decir, la misma función con los mismos parámetros, tú el tipo no lo sabes a priori. Yo hago select de mayor y si hay dos mayores, uno que devuelve un int y uno que devuelve un text, no sabe cuál coger porque no sabe qué va a devolver, sabe lo que recibe. Entonces está definida por esto, ¿vale? Entonces esto no lo puedo modificar. Vale, entonces yo puedo pasarle 2 y 3. ¿Cuál es el problema? ¿Esto ya ahora va a funcionar? Vamos a ver. Sí funciona. Pero me está pillando alguna de las dos. Esto es una cosa en la que podría ser más robusto el sistema. Tengo dos sobrecargadas y me está pillando no sé cuál. Ahora me da igual porque las dos hacen lo mismo. Vale, pero las tengo sobrecargadas. Para garantizar que coja una u otra, yo tendría que castear esto y decirle que esto lo tome como int2 y ahora estoy seguro de que está usando una y de la otra manera está usando la otra. Para probar esto, lo que voy a hacer es la que acabo de crear, la de int2, voy a cambiar algo. Voy a hacer que haga, por ejemplo, que muestre algo por pantalla, un mensaje. Eso lo hacemos con raise notice, ¿vale? Mostrar un notice, un mensaje. Que ponga, has introducido los valores, y así también vuelvo a explicar el cómo se hacen mensajes,
Hay que usar el símbolo del porcentaje para indicar dónde van a ir variables y luego separando con coma las variables que pones. A, B. ¿Vale? Yo guardo ahora esta función. ¿Vale? Voy a ejecutar esto sin el casteo. Ejecuto sin el casteo, me devuelve 3 y no ha mostrado nada. Ahora hago el casteo y ejecuto otra vez y ahora sí que lo muestra. Son dos funciones distintas. Están sobrecargadas y me está cogiendo. Si no le pongo el casteo, está cogiendo la de 4 bytes automáticamente. Dije bits antes. 4 bytes. ¿Se entiende? No, esto no os voy a hacer ninguna pregunta rara con esto en concreto, ¿vale? Pero ha surgido ahora y me parece interesante. Evidentemente, jugar realmente me parece muy mala idea. Tiene que estar muy justificado por algún motivo el que tenga sobrecargada una función donde el único cambio sea ese. Vale, me parece muy extraño. Normalmente te quedarás con el tipo mayor. Si necesitas una que trabaje con int 4, vas a usar esa. ¿Por qué? Porque es difícil inferir el tipo que tienes aquí. Tú metes un número directamente y el número en principio lo va a tomar como un int. Vale. Entonces, esto es raro y deberíais evitarlo. Cuidado con eso, cuando tengáis lío y sobre todo cuando estáis practicando, se os van a acumular a veces las funciones y se va a liar. Cuando tengáis problemas, a las malas le ponéis mayor 1, mayor 2, cambiáis el nombre y ya está, para evitar problemas y también ir borrando de vez en cuando de aquí. Vale, para ir limpiando, pues la vais borrando. También se puede borrar con drop, como siempre. Función mayor, ¿vale? Aquí, por ejemplo, si hago esto ahora, voy a hacer una cosa, perdón, vuelvo a crearla. Tengo las dos sobrecargadas de nuevo, ¿vale? Refresco y tengo las dos, mayor con int 2, mayor con int 4. Si yo ahora hago drop function mayor, así sin más, me da un error porque hay dos. Me dice que is not unique, ¿vale? Hay dos funciones igual, no sabe cuál borrar. ¿Cómo se lo indico? Pasándole por los parámetros de lo que quiero borrar. Puedo hacer la que recibe int 2 y int. Y entonces me va a borrar esa en concreto. ¿Vale? Ahora sí que la elimina. Refresco otra vez y la ha eliminado de ahí. Y me queda solo la de int4 que quedé al principio, que es la que no tiene el notice. Para una vez, cuando solo tienes una, sí que la puedes eliminar así, sin pasarle parámetros. ¿Vale? Si hago esto, ahora la elimina. Me elimina la que quedaba. Como no hay dos, no tiene dudas. Elimina la que hay. ¿Vale? Dime. Entonces no. O sea, el tipo es int más el número de bytes. El tipo en detalle, sí, en detalle sí, si te vas a la documentación, pero bueno, esto no os lo voy a pedir para nada, ¿eh? Pero into, sí. Sí que lo hay, pero creo que son equivalentes, vamos a verlo un momento. Cuando vengáis a la documentación os recomiendo que hagáis lo de irse a la última, pulsas current o 13, que es la última, y ya te lo actualiza. Tipos numéricos, small int es de 2 bytes... y si busco, lo que no teníamos es tiny. Aquí no usa, no tiene el tiny, ¿vale? El más pequeño es small. Hay algunas diferencias con MySQL, que algo habíamos comentado. Pero si busco int2, ¿qué pone aquí? SQL solo especifica los tipos integer o int. Ah, por cierto, integer y int son alias, ¿vale? Se puede usar integer entero o int, significan lo mismo. Small int y big int. El de type names int 2, int 4, int 4 son extensiones que son también usadas por otras extensiones de SQL. No me queda muy claro qué me está diciendo con eso. Sí, pero no lo deja así como muy claro. Si lo buscas por ahí, int 2 versus small int, seguramente en Postgres ya hay algún debate de documentación. Postgres small int versus int. Tipos de dato numérico en tutorial de Postgres. Parece que nadie está profundizando tanto aquí. Parece que son equivalentes. Pero bueno, esto, profundizar por declarar tal. Por cierto, esto me va a servir para una cosa. No. Ya me pararé. Si veo algo interesante os lo comento. Pero mira, aquí lo pone como equivalente. Small int. Es int 2. Yo que yo sepa, yo creo que son equivalentes, ¿eh? Y básicamente lo que ponía ahí venía siendo eso, una cuestión más de compatibilidad con sintaxis. Porque, a ver, es muy habitual que haya migraciones entre bases de datos, ¿no? Entonces la documentación a menudo enfatiza pues que se recomienda tal opción porque es la más parecida al estándar o la más parecida a PL SQL, que es el otro estándar de facto.
Y aquí que pone si lo busco rápido, no aparece. Vale, pues nada. ¿Le puedes indicar si es un signet? ¿Si es? Si no, ya, si es un signet. No, en signet no lo pilla, Postgres. Lo habíamos buscado en su momento. Postgres and signet. En el vídeo donde hago la conversión, la migración de la base de empleados a tal, lo comentaba, ¿no? Que ahí habría que hacerlo con un check explícito. Postgres, y mira, tal cual, ¿por qué los OnSigner no son disponibles? Aunque es de 2013, muy actualizado no está esto, pero tengo curiosidad de si hay alguna explicación. Bueno, claro, porque puedes especificar un domain. Que esto no lo hemos visto, esto es otra opción más avanzada. Un domain es declarar un tipo diciéndole, claro, es para tipos numéricos. Igual que vimos los enums, tú puedes decir, quiero un tipo que sean los múltiplos de 10 hasta 20. Y tú puedes declarar un tipo que sea eso. Un domain es para especificar un tipo numérico, pero concretado con unas reglas concretas. Y se llama domain de dominio, que es el término teórico que habíamos comentado, aunque no os enfatice mucho la teoría, porque ya era bastante, en diseño, el dominio viene siendo, a nivel conceptual, un atributo tiene un dominio asociado, que sería lo que nos llamamos el tipo. El dominio es el conjunto de posibles valores que puede tomar un atributo. Es el dominio en el que está ese atributo. ¿Sí? Entonces, por eso se llaman dominios y se pueden crear, ¿vale? Puedes crear un dominio, aquí viene algún ejemplo, ¿no? Create domain. De hecho, fíjate que usa uint2 as int. Ah, mira, esto es para crear un unsigned int2, que es un dominio que haga un check de que el valor sea mayor o igual que 0 y menor o igual que 65536, que es, pues eso, 2 bytes, 2 elevado a 16. Así, aquí tenéis un ejemplo, pues eso, de cómo crear un dominio, ¿vale? Si queréis, sin algún... Esto es útil también, igual que comenté lo de los enums. Es para tener un tipo más concreto. Podríamos haberlo visto en la creación. Que son cosillas que van quedando por ahí. Vale, ¿más cosas? Ok. Entonces, volviendo a esto, ¿vale? Tenemos la función, hemos visto cómo eliminarla. La función mayor, hemos visto el funcionamiento de los ifs. ¿Y qué iba a hacer? Que ya se me ha olvidado. Vale, la he vuelto a crear, no me acuerdo. Sí. Ahora si ejecuto esta casteándola a int2 va a funcionar. Aunque le diga explícitamente que castea int2, le estoy diciendo, te paso un int como int2, pero un int2 creo que me lo va a castear otra vez automáticamente a int4, y sí, porque sigue siendo un tipo que entra en un int4, sí que funciona. Pero bueno, que no tiene mayor sentido hacer esto, ¿vale? Como surgió lo explico, no hace falta volverse loco con todo esto. Lo importante es entender bien lo de cómo usar ifs. Que entiendo que solo cambiar la sintaxis no es nada nuevo, es volver a los principios de lo que veis en programación. Ahora pregunto, ¿vamos a usar el set, la función con set? ¿El? La función con set. ¿La vamos a usar? Sí, claro. Luego vamos a meter consultas aquí en medio, claro. Vale. Vamos a hacer, por ejemplo, alguna prueba ya, venga. Algo más claro. Pues me invento algún ejemplo ahora, vamos a ver. Yo puedo hacer, por ejemplo, algún select. Select from. Vamos a crear una función que en vez de mayor. Es que esto era los ejemplos más sencillos, pero. Tablas, departamento, empleados. Vamos a trabajar con empleados y voy a pasar un ID de un empleado. ID. Que es de tipo int. Y esto devuelve un int que puede ser, o voy a crear una función que devuelva el DNI de un empleado pasándole su ID, por ejemplo, ¿vale? Entonces devuelve un var char, no, creo que el ID que lo declaré como char 9. Y no sé si aquí puedo usar la declaración de tipo de tabla dentro en el return, ahora que lo pienso. Bueno, vamos a dejarlo así por ahora para no liaros más. Y esto lo voy a mover más para aquí simplemente porque me gusta más en este orden a mí. Que se lo suelo poner aquí al final. Vale, entonces podemos hacer un select from empleados where id igual a id. Aquí para diferenciar lo voy a llamar id in. No me acuerdo exactamente cuándo hay conflicto y cuándo no, pero para curaros en salud lo llamáis igual. Os recomiendo algún patrón. Es muy habitual que hagas algo tipo esto. Todos los parámetros de entrada les pones un barra baja in.
La variable es interna, es un barra baja, se usa a veces. Entonces puedo buscar esto, por ejemplo, que sea el ID. Perdón, el ID no, el NIF, este. ¿Vale? Y podría hacer, por ejemplo, directamente un return de esto. ¿Vale? Puedo hacer un return de esto. Y me voy a cargar esto que ya vimos antes. Y a ver si me sitúo. Esto queda guardado. Y ahora voy a... Ah, y la sigo llamando mayor, vaya. Bueno, se ha sobrecargado otra vez. Ahora tengo un mayor que devuelve un solo int. Esto sí que es una sobrecarga que puede ser útil. Vale, tener un int y tener otro. En el vídeo anterior, en la clase anterior ya expliqué que también hay valores por defecto, que eso no lo hay en Java. Mirároslo, creo que quedó bastante bien explicado. Pues no, porque está definida por esto. Entonces, al cambiar también el tipo de entrada, te da el error cuando con los mismos parámetros de entrada cambias el tipo de salida, que es lo que explicaba antes, porque entonces no sabe. Tú cuando te la estás llamando no sabe que tiene que devolver anticipadamente. Pero si tú cambias el de entrada, sí que puedes sobrecargar y que el tipo de salida sea distinto. Que esto me parece, no sé si en Java se puede hacer eso, pero sería raro devolver tipos distintos en métodos sobrecargados. No me suena. En cualquier caso, aquí se puede, ¿vale? Se me coló, ahora ya le mantengo ese nombre para probarla. Entonces voy a buscar pues el DNI, el NIF del empleado 2, por ejemplo. Vamos a ejecutar esto a ver qué pasa. Y ahí me devuelve pues un DNI. 02, tal. Claro. Si te devuelve más de una línea, daría un error. Vamos a hacer, por ejemplo, vamos a suponer que me olvido del where y entonces voy a devolver pues todos los NIFs, ¿no? Si guardo así, la función me la guarda. Me va a dar un error en tiempo de ejecución aquí. Me va a decir more than one row, pues que se ha devuelto más de una fila por la subquery. Entonces, efectivamente, no lo puede asignar a una variable de tipo char 9 y da un error. Tienes que comprobar eso. Si quisieses devolver más filas, lo que puedes hacer es recorrerlas después en bucle, o hay distintas herramientas para poder trabajar con ellas. Si puedo limitar a uno... pero ya lo he dicho, pero el límite vale cuando vale, claro. Tenemos que tener cuidado con eso, ya lo había explicado. Sí, puedes limitar a uno si lo que haces es una consulta en la que quieres que te devuelva, devuelva una fila que cumpla una condición, cualquiera que sea la fila, aunque haya más. A menudo te interesa que te devuelva, cuando quieres una condición, te interesan todas las que cumplan esa condición. Cuidado con eso, porque sí que puede ser un error habitual el meter el límite simplemente y que se te cuele que haya otros casos. Recordamos el ejemplo que puse en su momento, ¿no? De devuélveme pues el empleado de mayor salario, o el empleado de mayor, o el parlamentario de mayor edad. Y comprueba solamente el... bueno, no sé qué se haría en caso de empate. Pero bueno, sabéis por dónde voy, ¿no? Que puede haber varios que cumplan la condición. Bien, entonces, esto funciona, ¿vale? Vamos a matizar cosas aquí. Primero, esto se puede hacer. Hay una forma más tradicional, que es que se puede meter también cómo declarar una variable. Está ya explicado, pero así lo repaso. Podemos declarar variables al principio, siempre. Puedo declarar, por ejemplo, una variable NIF barra baja, que va a ser el nombre interno que le pongo, que va a ser también char 9. ¿Vale? Porque me parece que la declaré así, punto y coma para declararlo. ¿Vale? Y yo puedo hacer un NIF tal, perdón, puedo hacer este select. Espera, es que voy a copiar esto. Voy a volver a poner el where en su sitio, ¿vale? Vuelvo a poner la declaración. Muevo este select para aquí arriba. Y a un select le puedes poner select into, ¿vale? Que esto lo vamos a usar mucho para utilizar variables. Entonces, ese NIF que encuentro, lo devuelvo, lo meto en la variable. Hago el select y además asigno. El into se puede poner aquí, o hay gente que le es más cómodo el hacer el select y ponerlo al final. Lo podéis poner en cualquiera de las partes, ¿vale? Haces el select y le dices que lo meta en esta variable. Y ahora hago una, devuelvo esa variable. Esto es equivalente a lo anterior, pero en dos pasos. Guardo esto, ejecuto y ahí veo que sigue funcionando. Voy a explicar una cosa, a ver si se entiende esto. Me refiero,
Tú puedes hacer, yo puedo hacer, por ejemplo, year es una función que ya está definida. Puedo extraer el año de, pues, 2021, 05, 04, que soy. Si yo llamo a esta función así sin más, como si fuera como llamarías en una línea Java, esto me da un error. Me dice un error de sintaxis. ¿Por qué? Porque esto, tú directamente al servidor lo único que le puedes mandar son consultas. Entonces tú lo que puedes hacer es esto. Select de esto. Y ahora... bueno. Espera. La función year or no. ¿Cómo que la función year no existe? Puede ser que... espera, que esto era de MySQL y aquí es distinto. Aquí creo que hay que hacer un extract. Pues supongo que es eso, sí. Me suena que es extract, pero a ver si me acuerdo, si me sale. Que creo que también es una función. Y así la recordamos. Bueno. Extract. Year from... Pero no sé si es una función o es una instrucción. No, me parece que sería más bien... vamos a buscarlo si hacemos Postgres extract year. Extract year, ya me va a salir. Sí, es usando extract o date part. Hay varias formas. Vamos directamente a la respuesta hasta Stack Overflow, que se habla más rápido. Date part o extract, efectivamente. Year from, sí que es una función, pero recibe un parámetro extraño. Esto no sé muy bien cómo funciona porque no recibe simplemente un parámetro, sino que, bueno, esto. Vaya por Dios, your column, year from, sí, bueno, la vuelvo a poner, bueno, da igual, 2000-0101, vale, bueno, a ver. La función no es única. Unknown, unknown, not unique. Ahora sí que estoy intrigado. ¿Qué pasó? ¿En la página donde lo copiaste? ¿Eh? ¿Dónde lo copiaste antes? Sí, 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 no, pero yo esto lo he usado ya. No, no sé qué, por qué. Me intriga ahora por qué esto puede no estar funcionando. Y me dice que date... mira, es que extract de hecho llama a date part, que es la otra, es un alias. Esta llama a la otra. Pero que no es unique. El hint dice could not choose a best candidate function. You might need to add a explicit type. Vale, ya sé lo que pasa. Al pasarle directamente la fecha, sí, esto es interesante, esto tiene que ver con lo que hablábamos antes. El error que me está dando aquí es porque esto es un string, esto es una cadena de texto. Tengo que decirle que esto es de tipo date. Lo tengo que castear explícitamente. Tengo que decirle aquí, tómame esto como un date. ¿Por qué? Porque aquí tiene que hacer un paso intermedio. Tiene que convertir esto a date, lo cual ya puede lanzar una excepción si es una fecha no válida, y luego convertir. Vale. Entonces, ahora sí, me extrae el 2000. Vale. Esta función, lo mismo. Si yo no hago el select, no va. Vale. Las funciones están pensadas para que las uses en consultas, porque al final lo que estamos haciendo, todo lo que hemos visto, todo lo que tú le pides al servidor, son consultas. Ok, entonces volviendo a esto, fuera esta historia, aunque estaría bien, voy a dejar esto por aquí comentado, que igual juego con él en algún momento para algo. Vale, lo voy a llamar ahora a esto, le voy a cambiar el nombre a esto para que tenga más sentido, y le voy a poner show unif, por ejemplo. Vale. Entonces, por ejemplo, o show unif, no, yo qué sé. ¿Qué puedo hacer que tengáis sobre empleados? Deja de pensar un momento. El 2 es del empleado 2, ¿no? Claro, el id 2 saca el nif 2. Es lo que estaba haciendo por ahora. Pero como quiero hacer algo con ifs, vamos a hacer algo, por ejemplo, con salario. Si el empleado tiene... Bueno, vamos a hacerlo con ifs, aunque no sería la mejor manera de hacerlo, sino con case, pero ya veremos los case, aunque ya lo vimos en consulta. Supongo que que lo entenderéis. Pero si quisiéramos hacer lo mismo de manera más imperativa, podría hacer... Devuelvo... Voy a recibir un sala... un empleado
y devuelvo, aparte como le cambié el nombre, no sé si lo ejecuté, voy a devolver un varchar, ¿vale? En el que lo que haga sea, en vez del NIF, voy a coger el salario, saco el salario, lo meto en salario, barra baja para diferenciar, vale, y ahora para ese salario voy a hacer un if que sí, salario es mayor o igual de 6000, then, pues por ejemplo, voy a hacer un race notice, o voy a hacer las dos cosas, race notice, yo que sé, pues empleado ricachón. Ojo, punto y coma, porque aquí podrían venir varias instrucciones, ¿no? Y puedo hacer también, voy a hacer las dos cosas. Return, pues de lo mismo, yo que sé. Vale. El if. Ah, richachón. Bueno, pues richachón, qué maldita. El if salario mayor que. Yo que es que no sé ni cuáles tengo. Voy a ponerle 2000 por si hay alguno. Then. Pues lo. ¿Cómo? Bueno, este es el de más de 2000. Este es el de más de 2000, tampoco. Not bad. Por ejemplo, ya que sé. Faltaría. No sé cómo publicar un meme en la pantalla, pero. Vamos a ver. Y else le voy a poner. Pues. No. Le voy a poner. Pobretón. Hala. Vale. Hago esto y siempre importante acordarse del end if, ¿vale? Que esto os va a pasar seguramente que os olvidéis de él. Y en algún lugar aquí habrá un end. Y como tengo un return en todas las casuísticas, no necesito un return final. Aunque podría asignar una variable para jugar un poco con ello. Vale. ¿Cómo? Ah, porque... No, es que necesito usar este. Si no, tendría que hacer un select de cada vez. Claro. Precisamente, más bien, es que se me olvidó lo otro. Entonces hago esto, la creo. ¿Lo qué? Esto es simplemente... No, esto es porque copia la query que acabo de ejecutar, que es no, todo. No, después del if. ¿Después del if? Dime. Sí, todo eso, esta línea. Sí, esto es el end se corresponde con el begin, el punto y coma de que acaba, el delimitador que mete todo lo que es el contenido... Y lo otro es indicar el lenguaje que podría ir aquí o podría ir aquí arriba. Típicamente se pone ahí al final. Esta línea, efectivamente. Esta línea es la llave final. La copias así y te olvidas. En la práctica. Vale. Ejecutamos esto. Y me da un error operador. No existe mayor o igual. No existe mayor o igual aquí. Carácter, anda. Not operator, given name. Espera, no sé si es eso o me estoy yo liando. No es eso. Ya me parecía raro. Porque le paso un cara. Salarios. Ah, porque le puse. Porque no cambié esto. Claro, me está diciendo. Me metió esto en un char. Y estoy comparando. ¿Cómo? No. Esto es el return. Esto es para esto. Eso no es problema. El problema es esta variable salario. Yo aquí cojo salario y lo meto en la variable salario. Estoy cogiendo un numeric y lo estoy metiendo en un char. Que seguramente lo esté haciendo bien, pero me esté haciendo un casteo automático. Lo puedo comprobar con un race notice aquí. Notice de simplemente. Le voy a poner aquí. Debug. Salario. Salario. Igual a. La variable. Y le pongo ahora que la variable va a ser. Pues esta salario que estoy leyendo. Y así vemos dónde salta el error. Ah, sí. Notice, vale. Ejecuto otra vez.
Fijaos, al debug llegó y saltó después el error en tiempo de ejecución. El salario lo leyó bien, el valor está correcto. Lo que pasa es que lo ha casteado automáticamente a un char de 9. Vale, y entonces el error me está dando aquí en tiempo de ejecución, porque está intentando comparar un char si es mayor que un numeric. Y eso no lo puede hacer. Lo podría hacer si te lo pillase, si fuera un lenguaje, por ejemplo, si esto lo estuvieras haciendo, por ejemplo, en C, lo haría y la liaría parda porque lo haría con el valor numérico que tiene el ASCII de esas cifras en lugar de con el número. Vale, que es clásico error de problema de bajo nivel. ¿No hay que dejar el casting ese del debug? ¿Cómo? La línea esta del... ¿Qué pasa? Arriba. Lo escribí aquí yo. Y esto fue de hecho porque no conocéis, pero también de hecho existe esto específicamente. Lo que pasa es que no sé si la muestra así sin más configuración y como era para una prueba rápido, pero podríamos hacer esto. No, el debug tendría que ver por ahí cómo hacer para que se muestre. ¿Y esto es para castearlo? ¿Lo qué? ¿Para qué es esta línea? Esta. No, esto es para mostrar qué está pasando. Esto es para debuguear yo, para ver qué está pasando. Simplemente, esto es el clásico print. ¿No habéis hecho lo típico de poner prints para debuguear sin usar el debugger? Ah, bueno, es buena práctica aprender a usar el debugger, pero es un clásico. Para saber cómo que vale una variable, metes un print y... Para hacer una prueba rápida, pues se hace un poco eso. Es depurar a la vieja usanza. Muestras algo y ves qué está pasando y ves dónde está ejecutando. Esto es un poquito como... Esto funciona un poco y es un poco una introducción a lo que no veis de lenguajes de bajo nivel. Vale, esto se parece un poco a programar más a bajo nivel. Entonces a menudo se hace así porque no hay un depurador aquí decente que funcione bien y es la manera práctica de hacerlo. Vale, entonces para corregir esto simplemente tengo que cambiar aquí la declaración de esto a integer, por ejemplo, o numeric más bien. Bueno, era un numeric, el numeric para hacer las comprobaciones lo castellará automáticamente, pero voy a seguir con el numeric 7.2. Por ejemplo, y ejecuto otra vez y me da que el empleado 2 es ricachón. Vale, porque tiene un salario de pues 6.000 euros con 22. Tú buscas lo que tú quieras, lo que tú definas en el método. Podría hacer una función que devuelva que buscase más cosas. ¿Qué quieres hacer? Podemos hacer eso, pero igual no da tiempo ahora. Que coja a todos los empleados y que muestre eso. Lo que pasa es que eso en la práctica, a ver, ya esto lo puedes hacer con un case, con el ejemplo que vimos del select case, del uso de como un switch dentro del select. Lo expliqué un día, no sé si está por ahí el vídeo explicándolo. Eso lo puedes hacer sin necesidad de una función. Lo puedes hacer con una consulta directamente, añadiendo una consulta que añade con un case después una columna más, que sería lo más práctico. La regla general viene siendo siempre que lo puedas hacer con declarativo en SQL, lo que sea una cosa directamente a nivel de servidor, no la hagas con imperativo, o sea, no la hagas con procedimientos. Hazla con SQL y evita usa la extensión procedimental solo cuando sea necesaria. Vale. Básicamente para buscar una cosa en concreto. Triggers aún no hemos visto. Esto es una función. Una función puede hacer lo que quieras. Podríamos devolver una tabla, que es donde me quedé explicando la semana pasada. Lo podemos ver mañana. Vale. Pues venga, ya que estamos, pues ya lo dejamos ahí. Así ya tengo por dónde tirar. Mañana repasamos esto. Vemos cómo devolver una tabla, que tenéis el ejemplo aquí donde me quedé. Dime.